Bienvenidos a el sexto y último encuentro del ciclo Diálogos entre directores, directoras e investigadores e investigadoras, los cines regionales de Argentina y América Latina. Es un ciclo que está organizado por el Centro de Investigación y Nuevos Estudios sobre Cine, CINE, y la Red de Investigadores sobre Cine Latinoamericano, RISILA. Se está realizando en el marco del proyecto de investigación Cartografía y Estudio Histórico de los Procesos Cinematográficos en Argentina, financiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires y por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. En el día de hoy vamos a estar hablando del cine en Chile y estarán dialogando Mónica Villarroel Márquez, doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Chile, magíster en comunicación por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil, y periodista de la Universidad de Chile. Es directora de la Cineteca Nacional de Chile desde 2015, es investigadora en cine latinoamericano, es autora de los libros Poder, Nación y Exclusión en el Cine Temprano, Chile-Brasil, 1896-1933, Señales contra el Olvido, Cine Chileno Recobrado, y La Voz de los Cineastas, Cine e Identidad Chilena en el Umbral del Milenio. Ha coordinado 7 libros sobre cine chileno y latinoamericano y publicó numerosos artículos en revistas especializadas. Ha sido jurado en los festivales de cine de Guadalajara, FEMCINE y Festival Internacional de Cine de Lebu, Chile. Ejerce la docencia en el Magíster en Estudios de la Universidad Católica de Chile y es profesora invitada en el Doctorado de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile y en la Universidad de Santiago. Mónica en el día de hoy va a estar dialogando con Paola Castillo, que es cineasta egresada de la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. Fue primera becada latinoamericana del Programa de Producción Internacional de Documentales Eurodoc, es directora ejecutiva de la Corporación Chilena del Documental, CCDoc, plataforma diseñada para mejorar la difusión y distribución de los documentales chilenos a nivel local e internacional. Es socia fundadora de la productora Errante, conferencista sobre cine documental en diversas instituciones chilenas y seminarios latinoamericanos, jurado en diversos festivales de cine y evaluadora de fondos internacionales, docente en la carrera de Cine y Televisión de la Universidad de Chile y en la carrera de Dirección Audiovisual de la Universidad Católica. También es miembro de la Academia de las Artes e Industria de Hollywood y de la Academia de Cine de Chile. En su filmografía como directora se encuentra Genoveva, 74 metros cuadrados, La última huella, que es una de las películas de la cual se va a estar hablando el día de hoy, y acaba de estrenar Frontera, que obtuvo el premio especial del jurado FIC Valdivia en 2020. La dinámica del encuentro de hoy va a ser un diálogo entre Mónica y Paola, y mientras las conferencistas estén exponiendo, les pido por favor que silencien sus micrófonos, así evitamos cualquier propagación de ruidos no deseados, y les cuento que hacia el final de las exposiciones se va a abrir la rueda de preguntas del público, pueden ir solicitando la palabra en el chat y realizar cualquier consulta con micrófono encendido cuando yo se los indique. Ahora sí, hecha esta presentación, les cedo la palabra a Mónica. Bienvenida Mónica y bienvenida Paola, el espacio es todo suyo. Ok, bueno, un agrado estar aquí compartiendo con Paola, sobre todo a una persona a quien yo admiro mucho porque ella ha hecho una tarea muy relevante impulsando el documental en Chile. Y también como realizadora, quizás diría yo que su labor como realizadora siempre la posterga un poco, ya vamos a hablar de ello, porque ella es una tremenda gestora cultural y está siempre pensando mucho en el colectivo. Por lo tanto, me parece muy relevante este desafío de hablar de los cines regionales a partir de este encuentro con Paola. Yo quiero hacer un poco de historia porque me parece que para hablar de cines regionales hay que entender
ciertos procesos y también darnos cuenta que en Chile la situación ha ido variando a lo largo del tiempo. Chile es un país hoy día tremendamente centralista, donde los desarrollos regionales son muy difíciles y no es no ha ocurrido así históricamente. Quisiera hacer, porque como me encanta la primera época, ¿no?, del cine, una referencia a algunos desarrollos que hubo desde fines del siglo XIX y principios del XX, cuando empezó la actividad cinematográfica en Chile. Partió justamente en una región, en el extremo norte. La primera película chilena de la que hoy tenemos noción se filmó en Iquique, la realizó un descendiente de franceses, pero estaba vinculada a un polo de desarrollo en la ciudad de Iquique. También hubo otras productoras que estuvieron situadas en distintos puntos del país, en Magallanes, en Antofagasta, en Valparaíso, y quiero citar algunas porque me parece relevante dar cuenta de este movimiento. En un primer momento aparecen como productoras la empresa Masonier, la empresa Ansaldo y compañía Pontrías y el biógrafo Lumière. Desde 1909 hasta 1912 predominan la compañía cinematográfica del Pacífico, la ítalo-chilena, y se identifican otras locales a lo largo del país. En Antofagasta, hacia fines de 1910, se formó la Sociedad Cinematográfica del Centenario, integrada por Alberto García, Vicente Mancilla y Miguel Moncho, la Hans Frey en Valparaíso, la Magallanes Films en Punta Arenas, la Gian Bastiani Films en 1916, esa sí tuvo su sede en Santiago, pero posteriormente también hubo algunas tentativas en regiones. En los años 20 entran en escena algunas como Balk Films, también en Valparaíso, y este vínculo se mantuvo entonces también con la fotografía, porque en Valparaíso, que era un puerto donde había un cierto desarrollo muy interesante con la fotografía, se mantuvo esta conexión del cine y la fotografía desde la producción local, con algunos realizadores que ya hemos mencionado, muchas veces se repetía además el productor con la empresa distribuidora, etcétera. Los mismos realizadores hacían una sola figura, no estaban diferenciados los roles, ¿no? Y dentro de ellos, por ejemplo, están los hermanos Arnulfo y Bruno Balk, Hans Frey, que ya mencionamos, otros que se desarrollaron como Arturo Larraín Lecaros, etc. Luis Godó, que ya mencionamos al principio. Después, aquí quizás vale la pena mencionar que en Magallanes, en la región de Magallanes, hubo un polo muy importante. De hecho, nosotros estamos recuperando una colección maravillosa de actualidades magallánicas y hubo importantes realizadores como Antonio Radonich y el mismo José Bor, ¿no?, que fue más conocido en los años 40 y 50, pero en el primer momento, en los años 20, él tenía una actividad súper interesante en Punta Arenas de la mano con Radonich. Pero esta actividad, de pronto, que también se vio, tuvo algunas expresiones en Concepción, por ejemplo, o en Valdivia, en esos primeros tiempos, de pronto fue diluyéndose, fueron cerrando estas casas productoras y quedaron algunas expresiones bastante más reducidas. Tenemos un caso súper interesante de Armando Sandoval Rudolph, por ejemplo, en Valdivia, que tiene una colección maravillosa, pero de un cine un poquito más amateur, ¿no?, que estaba en pequeño formato. Sin embargo, sí hay registro muy importante de un volumen interesante de películas que hoy día están conservadas, ¿no? Valdivia hizo un trabajo bien interesante ahí de rescatar eso. Sin embargo, después, cuando se crea Chile Films en los años 40, ¿no?, la producción tiende a concentrarse en el área metropolitana. Aquí viene después entonces un paso que deja cierto vacío
y siempre los desarrollos regionales tienden a debilitarse. Entonces surgen iniciativas como la de CCDOC, que intenta rescatar no solo el tema de la producción, sino también la distribución a lo largo del país, y algún papel empiezan a ejercer los festivales de cine, como generando también polos importantes desarrollo cultural en torno al cine, como ocurrió en Valdivia, y vuelvo a mencionar ese caso. También hay algunos ejemplos en la zona de Temuco, con el cine video indígena, también a partir de un festival que ellos desarrollan. En Lebu también hay un festival local que permiten articular un cierto impulso, ¿no?, a la producción local. Dicho esto, yo quisiera partir primero, antes que nos metiéramos en la reflexión en torno al desarrollo regional, quisiera partir con la producción de Paola, porque si bien es cierto, ella está concentrada también, su vida está en el área metropolitana, ella tiene una particular sensibilidad, y eso me encanta cuando uno recorre la obra de Paola, una sensibilidad por varios temas, y que están justamente desarrolladas en regiones. Entonces, cuando uno ve, revisa, yo la volví a ver después de mucho tiempo, La Última Huella, me pasa que siento que hay una conexión, ¿no?, con ese espacio del sur y también con el mundo indígena. Entonces, Paola, yo quisiera partir porque nos contaras de cuál es la motivación tuya para filmar en las regiones y para trabajar con temas del mundo indígena, que ahí hay un nexo súper importante en Genoveva, en La Última Huella y en tu reciente película, Futuro. Bueno, primero, gracias a todos por el espacio y por compartir, así que muy, muy contenta ahí. Y por tus generosas palabras del inicio de presentación, además. son preguntas esas. Siempre es tal vez de responder y difíciles a la vez, porque uno cuando hace películas no anda a veces pensando mucho el por qué, ¿no? Como que son pulsiones que van ahí naciendo, pero es verdad que, claro, con el paso del tiempo uno empieza a ver conexiones. Yo sinceramente, pensé que es verdad, de mi filmografía hay, la tuya la mencionaste, hay tres películas que claramente abordan el tema indígena, y de las cuatro, que llevo ya cinco dirigidas, en realidad casi todas salvo una pasan fuera de Santiago. No sé, yo creo que me pasaron varias cosas. Uno, como en general a mí me atraen los mundos que uno no conoce, o los mundos que están llenos de prejuicios culturales, digamos, ¿no? Y de alguna forma, cuando yo llego a La Última Huella, fue un poco medio azaroso, pero inconscientemente tal vez fue eso, ¿no? Todavía recuerdo el momento, estaba... bueno, yo esto se vio un poco práctica, ¿no? Estaba terminando un proyecto y ya estaba como pensando y un poco empujándome a buscar el segundo, ¿no? Y ahí me acuerdo que estaba leyendo en ese momento en que era impreso el periódico, el diario, leyendo un artículo, una revista de día domingo, y apareció una serie fotográfica de Villa Uquica, que es donde viven los habitantes yaganes en el sur de Chile, que estamos hablando de casi el frente Ushuaia, digamos, ¿no? Muy, muy al extremo. Y en esa fotografía me di cuenta que, bueno, paisaje, etcétera, y había una imagen que me impactó mucho, que era una mujer muy bella, muy digna, mirando a cámara, que era Úrsula Calderón, una de las personajes de la película, ¿no? Y, bueno, ahí decía una yagán que habita, y ahí recordé las clases de historia. En las clases en Chile de historia, todas las etnias fueguinas, por lo menos yaganes, incluido Selknam, se hablan en pasado, como habitaron, están muertas de alguna manera, ¿no? Entonces me pasó eso, ¿no? Como que me removió un poco ese tema de descubrir de alguna manera que ya lo sabemos, sigue pasando, que una cosa es la realidad y otra cosa es lo que a través de la institucionalidad se transmite una historia oficial que no corresponde, ¿no? Y me atraía también mucho conocer paisajes o realidades que uno no desconoce. Hacer películas me mueven por curiosidad, por entrar en mundos que no conozco, que están muy en los márgenes, en los bordes, también cuenta las islas, el mestizaje. Y también probablemente era una inconsciencia, yo creo, ¿no? La inconsciencia de... Bueno, yo pensé que vivía en Santiago, yo nací en el sur, en Concepción,
que está en la zona centro-sur. A los 2 años me fui de ahí y me crié en Tocopilla, que Tocopilla es un pueblo que está en medio del desierto en Chile. Yo recién llegué a los 10 años a Santiago y de ahí no me moví, pero de alguna manera me crecí, por así decirlo, en la región, ¿no? Y me imagino que esas pulsiones están ahí, llegan a esos espacios de alguna manera. Y el tema indígena, la verdad que es un tema que, claro, quizás porque me han preguntado más ahora, probablemente estaba, ¿no? Yo personalmente nunca sufrí, sinceramente, siento una discriminación, pero obviamente que más de una vez, cuando era chica, en Chile se dice el negra curiuchi, ¿no? Como un insulto, ¿no? O cuando yo llegué por primera vez a Santiago, a los 10 años, me di cuenta de alguna manera, porque empecé a tener bromas o cosas que, no es que me, pues digo, te podían molestar, pero no me llegaron a afectar sinceramente tanto, pero sí empecé a sentir la noción de lo distinto, ¿no? Porque justo me metieron en un colegio cerca de la casa, que era más como de, en Chile se dice como cuico, ¿no? ¿Cómo se dice en Argentina? Cheto, ya no me acuerdo, pero como más clase alta, entre comillas. Y claro, todos eran como rubios, ¿cachai? La mayoría, entonces aparece esta tocopillana del norte, más morena, y uno lo siente, pues, a lo mejor no tiene las palabras, pero siente que hay una distancia, ¿no? Una barrera por los prejuicios. Y me imagino que todo eso de alguna manera está en el cuerpo, en el corazón, y se fue decantando de alguna manera, ¿no? Y yo me enamoro de personajes o de personas, y bueno, Frontera, el personaje de Frontera que mencionó Mónica, es un lonco mapuche que aparece en Genoveva. Yo lo conocí ahí por un tema de la fotografía y me produjo mucha curiosidad también, otra vez un mundo usado por el tema del mestizaje que es muy prejuiciado. En Chile, haciendo Genoveva, me di cuenta que, aunque una obviedad tal vez, todo el mundo jura que se relaciona con el mundo mapuche y lo conoce, pero cuando uno pregunta a la gente, o a mi familia en este caso, ya dime quién es la relación, y claro, uno empieza, como mi hermana chica era como, no, yo los conozco, ya cuéntame quién. Ah, no, en realidad ahora que tú me decís, no, claro, los conozco por la televisión. O en el caso de mi hermano, que igual es una buena persona como todo, mi hermano, sí, yo los conozco y ya. ¿Y quiénes son las personas del mundo indígena que tú conoces? Hola, hola, conversar. Y era su empleada doméstica, digamos, ¿no? Los patrones nuevamente, ¿no? Que pensamos que... Y en el caso de Chile, y de ahí para redondear, digamos, de Frontera, me interesó mucho porque se repite el mismo fenómeno de otra manera también. En Chile el conflicto mapuche está súper estereotipado, está súper polarizado, ¿no? Y todo el tiempo remite a una violencia y a un mundo indígena marcado más por, no sé, visiones de la violencia, el terrorismo, el conflicto, y que no son así, digamos, ¿no? O sea, de hecho, mucha gente en Chile piensa que va al sur y poco menos que está a encontrar con gente ahí, no sé, por la calle con escopeta y nada, es un pueblo... Obviamente que hay muchos problemas, pero no es, eso no pasa, digamos, ¿no? Eso sí, por tratar de condensar. O dar explicaciones, no sé. Ay. Paola, hay un tema que a mí me apasiona, que es el uso de la imagen de archivo. Y en la última huella, tú recurriste al archivo cinematográfico y trabajaste un contrapunto entre la imagen del cura de Agostini, que filmó en la Patagonia, ¿no? A principios del siglo XX, y tu propia película con estas dos hermanas protagonistas que eran las últimas yaganes, que por cierto una de ellas, la última, falleció ahora hace poquito tiempo, ¿no? Recién, o sea, esto fue como muy reciente, ahora no recuerdo bien la fecha, pero fue por ahí por septiembre, ¿no? Que falleció la última yagana. Entonces, ahí hay un juego súper interesante que es el contrapunto de la imagen de archivo que tenemos también desde las regiones, con tu creación más contemporánea. Cuéntanos un poco de eso. Sí, un poco, bueno, a mí me interesa mucho el archivo también para cuestionarlo de alguna manera, ¿no? Porque volvemos un poco nuevamente a lo mismo, ¿no? La representación que nosotros tenemos del mundo indígena en general, y traspasa creo que a Chile, también pasa un poco en Argentina, en otros países, son imágenes que son representaciones del otro, del extranjero, por así decirlo, ¿no? Uno podría decir el blanco, etcétera, el color, que finalmente es quien tiene el poder, la hegemonía en este caso, ¿no? Entonces todas estas fotos que nosotros vemos
de partida son puras ficciones, son puras puestas en escena, ¿no? Desde juntar al grupo, o ponerle ciertas vestimentas, ponerle fondos, digamos, ¿no? Todo el rato, entonces, de alguna manera, como que en ese sentido, para mí el archivo no me interesa tanto como para ilustrar, en este caso, sino que más bien para contraponer la imagen o un discurso frente a eso, ¿no? Ya sea para la... Porque a la larga, de alguna manera, yo también hice lo mismo, si no quisiera. Yo igual a las abuelas las filmé en blanco y negro, en 16 milímetros, ¿no? Que si uno lo ve hoy día ya es archivo. Pero claro, lo que yo trato de hacer un poco ahí con esa imagen es jugar en el sentido de que también son personas que miran a cámara, pero lo que sí trato de respetar dentro de lo posible es que donde yo las filmo, donde están sentadas, son sus propios espacios. No creo una puesta en escena, por así decirlo, para dialogar con esa imagen, ¿no? Pero también, ojo, yo también asumo que yo también tengo una mirada de representación, que también mi mirada, de alguna manera, no es la verdad. Bueno, quizás también hay que partir de que, por lo menos nosotros, o yo, o gran parte del mundo documental chileno, o el documentalista, parte un poco entendiendo que esto como una película cinematográfica, donde de alguna manera la verdad o la realidad como tal no existe, como objetivamente hablando, ¿no? Sino que más bien son miradas o posiciones frente a eso y uno utiliza la realidad como discurso, ¿no? Y de ahí viene un poco y ahí lo trato de explorar, digamos, ¿no? Desde esa lógica que también aparece también en de otra manera se expresa, pero también aparece en Genoveva. Sí. Sí, y también vuelvo aquí a retomar el tema de la valoración del mundo indígena, ¿no? Ya para ir cerrando como esta parte de la conversación, hay una valoración, a mí me gusta mucho ese acento que tú pones en la lengua, ¿no? En cómo se descubre esta lengua Yamaná Oyagán y cómo hay un registro y uno de los descendientes intenta hacer un diccionario, ¿no? Registrando la voz de estas abuelas que tú filmas. Entonces ahí hay justamente este discurso que tiene que ver también con la puesta en valor, ¿no es cierto?, de esos elementos identitarios, que ocurre también en Genoveva y que ocurra también en futuro, ¿no? Esta cosa de el mapuche campesino, pero tampoco tan estereotipadamente campesino, o sea, porque también él es funcionario público, o sea, él fue también funcionario público, aunque vive en el campo. Estamos hablando del futuro de la última película de Paola, que como ella bien comentaba, se estrenó recién y habla de un lonco mapuche que curiosamente sufre un ataque, digamos, un ataque violento, le queman su casa, y él es un lonco mapuche, un dirigente, y que ha sido funcionario público. O sea, está, en el fondo, él es una especie de bisagra entre dos mundos, ¿no? Y vive, ¿no?, esta especie de, entre comillas, ataque, sin tener ninguna excusa para haber sufrido un ataque. Pero él, ahí permanentemente desde el punto de vista tuyo, hay una recuperación de ese mundo campesino sin estereotiparlo, ¿ah? De ese mundo indígena, lo mismo con el tema de la lengua, la vestimenta, cómo tú recoges ese mundo, la ritualidad, ¿no?, que también está allí presente en Genoveva. No, el tema, bueno, tocaste hartas cosas, el tema de la lengua es un tema igual bien interesante. A mí me pasa, bueno, también a mí en general me gusta mucho el sonido, por así decirlo, para construir la lengua de alguna manera, una vía, ¿no? Pero yo siento, por lo menos en Chile, que el mundo que uno más conoce, la lengua todavía sigue siendo uno de los pocos espacios identitarios reales, por así decirlo, ¿no? Como que de alguna manera la lengua, las palabras que usas, el ritmo, la música con que hablas, el tono, la puntuación, te habla muy de una identidad que finalmente te devela, más incluso a veces que tu propio físico, tu propia ropa, por así decirlo, ¿no? En Chile, de alguna manera, me imagino que pasa ya también, como que ahí de repente hay ciertos acentos, ¿no? Dice, este es del sur, este es del norte, ¿no? De hecho, les recomiendo también una película, ahora si la pueden ver, que se llama El viaje espacial, que es una película que va a estrenar ahora en Chile, cuyo dispositivo narrativo se construye a partir de diálogos de personas en distintos paraderos de micro o de carretera. O sea, puede ser un paradero donde uno toma
el colectivo en la calle, puede ser el paradero que uno toma en el norte de Chile para tomar un bus regional, y la menciona porque es una película, por ejemplo, que habla de la diversidad de nuestro territorio, pero aparte lo geográfico, se nota por las diversas formas de hablar que hay en este país, por así decirlo, ¿no? Y que se cruzan hasta los inmigrantes, etc. Y de alguna manera, por eso la lengua me interesa mucho. Igual me pasó algo con la lengua, para la última película que mencionaste, que es Frontera. Yo, por ejemplo, en La Última Huella lo utilizo como dispositivo y lo traduzco, lo subtitulo, de alguna manera, ¿no? Para dar un poco a entender lo que hay detrás de esas palabras. Y porque a todo esto paréntesis, para mí era una forma de relevar también esa cultura, porque los yaganes, pese a que uno los ve fotos, como la gente los asocia como a comunidades muy precarias, ¿no? Como ese indígena pobre que está frío, ¿cachai? Que con suerte comía más o menos, no, nada más. El idioma yagano o yamana es uno de los idiomas más ricos que hay. Tiene mucho más vocablos que el español. De hecho, su nivel de complejidad lingüística es muy fuerte. O sea, en el lenguaje yamán, decir, no sé, estoy lejos, y si el de estoy lejos está mirando la playa, la forma de construirlo no es lo mismo que está arriba de un cerro, que está a 2 metros de la playa. O sea, hay un montón de factores que cambian, ¿no? Y un lenguaje que tiene mucho vocablo es porque te habla de una complejidad identitaria, cultural, ¿no? Entonces, tenía un valor súper importante. Pero me pasó con Frontera, con el lenguaje, porque hay una parte, son pequeños momentitos igual, en que el personaje habla en mapuzungún o mapudungún, digamos, y yo no lo subtitulé, no lo traduje. Yo sé más o menos que se entiende lo que él quiere decir, pero no lo hice a propósito porque me parecía que en este caso la lengua, en la película por lo menos, me servía para denotar la distancia, justamente, como que en el fondo hay un mundo que no vamos a conocer nunca, ¿no? Que no vamos a lograr realmente entender, que es una utopía, por así decirlo, entenderlo, si puedes convivir y todo, pero para mí la diferencia, la diversidad no pasa por entender. Una cosa es empatizar, pero otra cosa es entender, que no es lo mismo, digamos, ¿no? Entonces entenderlo y un poco como que no lo traté de no hacer, en el fondo, ¿no? Con ese mundo, ¿no? Y ya el estereotipo de la imagen en los prejuicios, sí, se sigue. Quizás por eso me interesó también el lonco al final, porque ya me había pasado en Genoveva, que es muy fuerte todos los prejuicios que tenemos asociados al mundo indígena y que va cambiando según los factores políticos, culturales del momento también. En Chile, en los años 40, las mapuches se las asociaba a borracho, a flojo. Hoy día se le asocia a lo que estamos hablando antes, con un tema de interés político. También hay que recordar que los medios en Chile están manejados, cuando hablo de medios me refiero a la televisión, ¿no? Como los grandes medios más establishment, por así decirlo, están manejados básicamente por dos compañías o dos empresas que son todas relacionadas con el mundo más y mejor, que tiene el poder de la clase económica, social, digamos, que tienen los mismos terrenos que se disputan ahí. Entonces, claro, toda la visión que hay es de un mundo violento, y muy como polarizado, y justamente cuando yo conozco al Lonco en Genoveva, me atrajo eso, ¿no? Que era una persona que venía del mundo súper radical autónomo, lo sigue creyendo, pero que además por, no sé, pensamientos relacionados con mejorar las condiciones de su comunidad, dice, bueno, tengo que ver cómo hay vías alternativas dentro del sistema, que pueden ser trabajar con el gobierno, para. Y eso era muy raro, es muy raro, ¿no? Como entonces justamente esa curiosidad la que me llevó como a un poco ver, y que también me sacara de mis propios prejuicios, porque yo también tengo el prejuicio. O sea, cuando yo lo conocía a él, igual era como, estás trabajando con las forestales, o no sé, o puedes dialogar con ellos. El gobierno que está hablando ahora Mónica es el gobierno Piñera, además, donde él trabajó en la ADI, ¿no? Tampoco es como el primer gobierno de derecha post-dictadura. Entonces yo también era como, sospechoso esto, ¿no? Entonces también para mí era un enfrentamiento de conocer y desprejuiciarme, y un poco lo que plantea la película, ¿no? Y de hecho, me ha sorprendido mucho, muy gratamente, también ha sido un regalo, sobre todo de gente joven, que algunos me han comentado la película, que igual lleva poquito tiempo en exhibición, que justamente, más allá de los valores cinematográficos, etcétera, encuentran que la película justamente muestra algo que no se ha visto, de alguna manera, ¿no? Como que al verla te das cuenta la cantidad de prejuicios que tiene, y cómo de alguna manera ve todos en blanco y negro, o el sistema te ha llevado eso, y hay muchos matices, y darte cuenta que en realidad no somos ignorantes, finalmente, digamos, ¿no? Gracias, Paola. Yo quisiera ahora llevarte a otro tema, ¿no?
que es el trabajo con CCDOC. Yo creo que quizás deberíamos partir un poquitito antes contando lo que se ha hecho con Miradoc, lo que se ha hecho para poner en valor el documental, pero con una perspectiva territorial, y eso tiene que ver un poco con el tema que nosotros estamos abordando en este encuentro. ¿Cómo siempre ha sido pensado de manera desterritorializada, ¿no? Para poder llegar desde la exhibición, pero también desde el apoyo a la producción, con instancias que ustedes tienen, por ejemplo, como ChileDoc Conecta, ¿no? Que es una instancia donde, para contarles un poquitito, es una especie de gran feria de encuentro de productores con realizadores, con exhibidores, y donde se producen una especie de pulso, ¿no? Del estado de la cuestión, de hacia dónde va el documental, en qué estamos, y posibilidades también de apoyo, de negocio. O sea, es un mundo bastante interesante. Entonces, cuéntanos un poquitito de esa experiencia. Te dejo abierto, digamos. Igual un pequeño contexto también, a veces para entender mejor. Yo cuando empiezo a hacer cine, estamos hablando desde mediados del año 90, ¿no? Chile durante la dictadura, bueno, se cortan todos los apoyos, no existe. Entonces cuando estamos en los años 90, mediados de los 90, estamos en un momento en que no hay nada, ¿no? Ahí empiezan a surgir los primeros, como a retomarse las primeras escuelas de cine, los festivales, los contactos, ¿no? Y en ese camino, entre, uno podría decir, mediados de los 90, lo estoy simplificando, quizás finales de los 2000 de alguna manera, ¿no? 2008, es más bien lo que yo siento que es como un poco reconstituirse, ¿no? Generar comunidad de alguna manera, ¿no? Empezar a tener lugares donde ver películas, compartir, empiezan a salir los fondos también de apoyo a la creación, etc. Y pasa algo también muy interesante que también tiene que ver con lo colectivo de otra forma, tal vez, pero la gente que enseña cine en Chile en general es la gente que hoy día está haciendo cine en Chile, digamos, ¿no? Entonces hay como un traspaso desde el inicio, ¿no? Los grandes directores que uno escucha afuera, no sé, Maite Alberdi en el cine documental, Torres Leiva, por nombrar algunos, nombrar rápidamente, Iván Osnovikov, Bettina Perú, todos hacen docencia hace mucho tiempo, entonces alguna vez se va creando como una especie de cadena de información, identidad de colectivo, ¿no? Y en los años 2010, obviamente ya tenemos un cuerpo en que hay gente, hay obra, hay un montón de precariedad, y bueno, por experiencias de uno, de otros también compañeros que uno va conociendo en la vía, uno empieza a pensar en algo que es medio obvio, la verdad, también, ¿no? Que si yo quiero, incluso uno lo puede pensar hasta de una manera súper egoísta, como si yo quiero que a mí me vaya bien, necesito que un colectivo le vaya bien, de alguna manera, ¿no? Que haya un crecimiento, o sea, ¿qué sacamos con tener un espacio de una sala de cine si no hay obras para verla? ¿O qué saco yo con sacar algo si después no hay una estabilidad para que eso continúe, ¿no? Y ese pensamiento impregnó un poco el nacimiento de ChileDoc de hace 10 años atrás, en un momento dado que, bien decía Mónica, súper centralizado hasta el día de hoy, ¿no? En Chile había muchas ciudades, hasta el día de hoy incluso, pero ahí era mucho más, solamente habían algunas salas de cine en algunas ciudades, estos tipos multiplex, ¿no? Cinépolis, Cinehoyts, que... Y había una especie de cine independiente con mucha más diversidad, además de contenidos como la Cineteca Nacional o el Teatro Insomnio, alguno. Entonces, cuando también empezamos a ver ese tema, dijimos ya, ¿cómo crecer? ¿Cómo que se empiecen a ver nuestras películas, ya que tenemos buena obra? ¿Se crea un diálogo? ¿Cómo hacernos mejor? Partimos así, dijimos, bueno, que suene obvio, lo primero que tenemos que pensar en el conjunto, o sea, tenemos que entender que nuestro país es una diversidad territorial, y nuestra cinematografía, además documental, nosotros así la promovemos, digamos, lo que siempre nos preguntan, ¿qué une al cine documental chileno? Y a la larga siempre la respuesta es la misma, la diversidad. No tenemos el tener tantas miradas distintas, cuando digo diversidad me refiero a edades, estilos, temas, o sea, para todos los gustos, por así decirlo. Y en esa diversidad está la fuerza, justamente, ¿no? Porque puede implicar un trabajo con todos, territorial, ¿no? Y eso nos llevó a una primera instancia, como bien dice Mónica, hace 10 años atrás, a crear un programa que se llama Miradoc. En ese momento había muy pocas salas independientes, muy pocos cines fuera de Santiago. Obviamente aquí también se mezclan azares, salió un programa de apoyo que nos permitía crear un plan. Y nosotros dijimos, bueno, tenemos que empezar a compartir, a romper
las barreras, y empezamos en ese momento a ubicar una serie de lugares que no eran salas de cine, pero que habían tenido alguna instancia de, no sé, puede haber sido una sede de un festival de teatro, de música, y nos pusimos a viajar por Chile así, literalmente, a golpear puertas, así como llamar por teléfono en algunos lugares. Todavía me acuerdo hoy día, no sé si recuerdas esa sala, Mónica, llegamos a una sala en Chillán, un pueblito chiquitito en el centro de Chile, y nos dieron el dato de un chico que era súper fanático del cine, que en ese momento, estamos hablando en ese momento, 10 años atrás, que todavía rentaba video. ¡Dios! ¡Dios! Justamente, Sixto, y nosotros nos llegamos allá, y nos contaron que tenía como atrás de su lugar, así como un lugarcito que ponía un telón y 10 sillas, y o sea, películas, y nosotros llegamos a ese tipo de lugares como, hola, queremos empezar a distribuir comercialmente, digo, con corte de taquilla, documentales, para también generar el entender el público, también esto es un trabajo, digamos, y generar prensa, medios, con los estrenos, visibilidad. Les doy solamente el ejemplo a él, ¿no? Y él nos miró con una cara de casi de ternura, ¿no? Como, ay, ¿cómo creen que alguien va a venir a mi sala y además a pagar? Más ya sea un dólar o medio dólar. Y nosotros dijimos, sí, compañero, vamos, crea. De a poquitito, sabemos que de a poquito, pero vamos. Bueno, cuento corto, esa sala hoy día es una sala establecida, que ya ganó, que tiene butaca, que es una sala de cine hoy día, o sea, impresionante, digamos, obviamente con la pandemia. Y así fueron saliendo muchos lugares. Y armamos una red, donde es parte de la Cineteca también, con muchos lugares a lo largo de Chile, y eso vio, y para nosotros era clave ese diálogo territorial, y eso lo hemos mantenido, ¿no? De hecho, tenemos nosotros también un programa súper fuerte de formación, donde formamos productores. Nosotros creemos que los productores son la fuerza muy necesaria para la circulación de contenido y para romper también el tema de lo territorial, porque nosotros concebimos los productores no como personas que simplemente están pensando en el dinero, no sé, pues hacer planillas Excel, castas, sino que son personas que tienen que co-crear el proyecto contigo, tienen que entender artísticamente el proyecto. O sea, uno no puede estar con un director y que el director, uno te muestre el guión y uno diga, no, está aburrido. ¿Por qué está aburrido? ¿No? ¿Cuáles son las reflexiones artísticas que hay detrás, etcétera? Y con eso, obviamente, buscar la mejor posición o la mejor distribución para la obra, porque entendiendo que toda obra es particular y es diversa, ¿no? Y estamos trabajando desde hace ya 8 años, lo empezamos de manera zonal, partimos en el norte, en el centro, lo estamos en el sur actual, y en ese contacto nos dimos cuenta que permitía también desarrollar, no solo expandir información como colectivo, como país, sino que también producía efectos territoriales, ¿cachai? Porque de alguna manera también al adquirir esa herramienta, esa información, esa comunidad, también tenía más acceso y podía pensar al igual que nosotros cosas y crearlas y llevarlas a su territorio, ¿no? Por ejemplo, de ese primer de taller de formación del norte salió Arikadok. Arikadok hoy día es un festival, es un grupo de trabajo que está haciendo relaciones con, porque como está en Arica, en la frontera con Bolivia, con Perú, por nombrar algunos, digamos, ¿no? Entonces también nos dimos cuenta que era un camino súper importante. Y hoy día, ahora que mencionó Conecta, Mónica, Conecta, tal vez como lo decía, un evento de mercado, ¿no? Donde uno selecciona proyectos, a veces en desarrollo, a veces terminados, para que la gente encuentre festivales, ventas, ojalá, comercialización, etcétera. Pero, claro, el tema, tal como uno habla de los territorios locales en un territorio país, también uno tiene que pensar en el cine en el territorio latinoamericano, por así decirlo, digamos, ¿no? Cómo crear comunidad latinoamericana, entendiendo que tenemos tantos etos en común, tantas como historias en común, un lenguaje común, ni en Europa se da eso, de hecho, de un lenguaje común, pero, ya, bueno, ustedes lo saben igual mejor que yo, o sea, ver una película boliviana o ver una película de Ecuador es súper difícil, o sea, a menos que los festivales, como bien dice Mónica, han sido como una gente súper importante, pero los medios no están, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, con Conecta también de alguna manera estamos tratando entendiendo eso, que no, independiente como país, por así decirlo, somos fuertes, vamos a ser mucho más fuertes como colectivo, ¿no? Y de hecho este año, puntualmente este año hicimos una, que nunca lo habíamos hecho, estamos empezando a tener como ciertas prioridades, es decir, que frente a proyectos de igual calidad, por así decirlo, se va a privilegiar proyectos que sean de zonas menos visibilizadas, que básicamente en el mundo cinematográfico es Centroamérica, y dentro del continente sudamericano estamos hablando más bien de Bolivia, Perú, Ecuador, que, no sé, uno viaja a eventos latinoamericanos, o a Europa, o Estados Unidos, son cinematografías que en el mundo documental específicamente casi no encuentra gente, digamos, ¿no? Con quién dialogar. Y en el diálogo y en el encuentro se producen las cosas, pues eso es. En el fondo, por eso uno tiene que viajar, porque aunque suene medio básico, es ser humano, ¿no? Conversando donde surgen ideas, relaciones,
y empieza a aparecer algo, y es real, ¿eh? Aparece. Yo creo que hoy día, nosotros hoy día a la generación más joven la tenemos un poco normalizada, antes de la pandemia, que estrenar documentales una vez al mes, que salieran en La Crítica, cosas, y que pudieran estar en 15 salas, era como normal. Hace 10 años yo hubiera dicho, Mónica, probablemente lo mismo, como te imagináis en 10 años más, el 2010, ¿no? Te imagináis en 10 años más que todos los meses se esperen documentales, que estén en La Crítica, que la gente hable, y nosotros hubiera dicho, ah, olvídalo, o sea, imposible, digamos, ¿no? Como, pero se da, o sea, digo porque hay que tener fe que si uno empieza a tejer estas redes, se empiezan a construir cosas. Son lentas, eso sí, no son cosas que aparezcan de un día para otro, digamos, ¿no? Pero ahí viene hasta el día de hoy el impulso colectivo y creemos en eso, sinceramente, no creemos en el trabajo colectivo, creemos, es como los equipos de fútbol, ¿no? No sacas nada con tener un gran talento si no tenés personas que puedan leer ese talento y jugar todos juntos a la vez, digamos, ¿no? Entonces tratamos de llevar eso al hacer cotidiano con nuestros colegas. Gracias, Paola. Yo quisiera cerrar, y ahí quizás podemos abrir un poco, Victoria, si te parece, la participación del público, simplemente haciendo una síntesis diciendo que en general hoy día es difícil encontrar polos de desarrollo que sean muy potentes en Chile, sino más bien son pequeñas iniciativas que están asociadas a algunas ciudades que han logrado un mayor desarrollo, como el caso de Valdivia, Concepción también tiene un cierto movimiento, digamos, y hoy día pensamos que más bien se habla de redes, ¿no? De una articulación de redes, ¿no? Tanto a nivel de producción como a nivel de exhibición. Pero no es que existan grandes polos como ocurrió a principios de siglo, los casos que yo mencioné, ¿no? El trabajo más bien a nivel regional se ha logrado ir impulsando poco a poco a través de estas redes de colaboración, ¿no? Lo mismo ocurre también en la ficción, es súper importante el trabajo que han realizado las salas pequeñas apoyando la exhibición tanto de ficción chilena como de documental. Existe hoy día la Red de Salas de Cine de Chile, que es una red de salas independiente que corre en paralela al circuito tradicional comercial, ¿no? Y hoy día tanto los documentales como las ficciones encuentran en esa red de salas de cine independientes un espacio donde también poder mostrar sus obras. Cerrando esto aquí, dejamos abierta, Victoria, te pasamos la palabra a ti. Sí, bueno, yo les quería hacer una pregunta a las dos porque me parecía súper interesante y salió en varias oportunidades esto de que a partir de ciertos talleres de formación que hubo en el norte también surgieron festivales, y me quedé pensando en ciertos fenómenos que están ocurriendo aquí en Argentina. Por ejemplo, el director José Celestino Campuzano tiene una red de clúster que funciona a lo largo del país, y también a partir de estos talleres que van teniendo con adolescentes y jóvenes se creó un festival de cine. Quería preguntarles si pueden pensar, aunque sean no en polos productivos, pero sí en estos otros modos de financiamiento o estos modos alternativos de producir cine, si se están dando en distintas regiones y que también hayan creado festivales. Sí. Bueno, parto yo y por la Mónica. Sí, no, es súper importante, y ya está pasando mucho lo que hice un poco Mónica, hay un trabajo muy colaborativo, de hecho me estaba acordando de que hay una red de festivales de cine que se acaba de crear, no solo una red de salas, se acaba de crear en Chile hace un par de meses atrás una red de festivales de cine cooperativa, digamos, todos los festivales del norte al sur. Y dentro de eso, también uno está entendiendo, y ya está pasando igual hace un tiempo, una búsqueda de que también este camino es justamente dar espacio a las propias voces que creen sus formas de contar, de alguna manera, ¿no? Es muy abierto y hay forma cooperativa. Nosotros igual estamos viviendo un proceso social muy fuerte, ¿no? Que nos hace cuestionar esas cosas. Entonces, por ejemplo, ahora, de manera muy evidente, por ejemplo, con el estallido social chileno el 18 de octubre,
que cuestiona justamente las formas de, si tú quieres más al el fondo, ¿no? El sistema, se están generando otras formas de entender también el cine, ¿no? Más que un director o un productor, se están haciendo muchos registros comunitarios colectivos, de alguna manera, ¿no? Donde a veces incluso las palabras de los roles quedan medias obsoletas, por así decirlo, ¿no? Entonces eso también está pasando a nivel ya también más comunitario, también a veces, sobre todo más ya en comunidad. Paola, ¿te nos quedaste con... Sí, te nos quedaste frisada. ¿Estás por ahí? Yo creo que Paola va a tener que entrar de nuevo, ¿no? Le voy a escribir por el chat. Ya, bueno, mientras la hora la volvemos a admitir. Mientras entra de nuevo Paola, me parece que es importante señalar eso de el tema de cómo hay formas alternativas, ¿no? Voy a contar el caso específico de la Cineteca Nacional, que tenemos un programa a lo largo de todo Chile también, de formación de público escolar, donde también tenemos talleres de creación para niños, ¿no? Se llama el programa La Escuela al Cine. Y también es importante pensar en los programas de formación en la primera infancia, ¿no? Y desde allí, no solo en apreciación, sino que en creación, nos parece que están ocurriendo cosas bien interesantes. Hay otro programa que también está de la mano de la Universidad de Chile, que también están trabajando con audiencias infantiles. Entonces hay ahí una línea de trabajo que se está abriendo con otro tipo de formación, que es quizá, digamos, bastante innovadora, ¿no? En la perspectiva que se plantea, son perspectivas a largo plazo, ¿no? Ahí se están formando niños. En el caso nuestro tenemos 128 cineclubes escolares funcionando de Arica a Punta Arenas. Entonces hay ahí un piloto que nos está hablando de formas alternativas de producción. Y ahí, como volvió Paola, le dejamos la palabra para que ella siga contándonos. Oye, que bla, bla, y de repente dije, están todos congelados, algo pasó. ¡Ah! Pero yo no sé en qué parte quedamos, como me pongo... Nos estabas hablando de lo colectivo, de cómo se estaba organizando lo colectivo desde la creación a partir del estallido social. Ah, claro, lo que estaba comentando ahí, ¿no? Que las formas de grabación están cambiando de alguna manera, ¿no? Los roles, cómo tú te defines de alguna forma, es muy interesante. Y también buscando y cuestionando las formas de lenguaje, ¿no? De artística, es todo un proceso lo que está pasando, ¿no? De hecho, ahora mientras escuchaba, y también iba a nombrar lo que nombraba también la Cineteca y la formación de público, que eso también ha sido muy vital, pero igual es algo interesante, ahora hay una... Lo que está pasando siento hoy día en Chile, que se están creando hoy día, en este momento está pasando hoy, es muy nuevo, distintos grupos como de apoyo y desarrollo que los unen, no sé, por ejemplo, hace un par de años se creó NOA, que es un colectivo que es de puras mujeres, ¿no? Por la guía de género en el cine. Hace como, creo que medio año atrás, se formó un cartel, se llama el cartel, de egresadas de la Chile Mujeres como de alguna, con toda una perspectiva de género, ¿no? Y de alguna también se arma un grupo de trabajo, no sé, en Arica o en otro lado, pero lo interesante es que esos grupos de trabajo están tratando de responder a sus propias dinámicas, buscando sus propios parámetros, pero a la vez esos grupos, de alguna u otra manera, por nuestras necesidades, nos estamos conectando. Estamos en red, como decía Mónica, ¿no? Nos comunicamos. A veces de buena manera, cuando digo de buena manera o de mala manera, no me refiero a que peleemos, me refiero a que de repente uno no es tan sistemático, hay un montón de errores metodológicos, un montón de urgencias, pero igual hay un flujo, digamos, ¿no? Entonces es interesante esa convivencia entre lo particular y lo colectivo a la vez, por así decirlo, cómo salvaguardar tu identidad particular, tu lenguaje, pero la vez entender que tú también eres parte de un colectivo más grande, ¿captado, no? Entonces, ahí estamos, en esa búsqueda. Pero igual es muy,
Es muy bonito. No sé qué irá a pasar, qué tanto irá a cambiar, pero están por lo menos estamos cuestionando, y yo creo que eso ya es lo interesante. Bueno, aquí Pamela Gionco dice, es muy interesante lo que está diciendo Paola. Me da pie para preguntar si han pensado estrategias o bien si conocen experiencias de cómo preservar los registros comunitarios y contemporáneos, por ejemplo, del estallido social en Chile. Uy, buena pregunta. No sé. No, bueno, a todo esto, no porque está la Mónica acá, un lugar importante de patrimonio y conservación en Chile es la Cineteca, justamente. O sea, la Cineteca es un lugar que tú puedes llamar y decir, guardan este material y lo guardan, digamos, ¿no? Hay algunos lugares así, pero es verdad que la mayor parte del material lo tiene el propio creador, por así decirlo. ¿Castaño, no? En un disco, antes era una cinta, y en ese sentido, yo creo que todavía no somos tan conscientes del valor de eso. Me explico, o sea, uno cuando genera materiales para una película, ok, pero también tiene que tener conciencia que eso también puede tener un valor patrimonial, memoria, no identidad, ¿no? Ahora ahí es lo que preguntaba la Pamela. Y en ese sentido, yo te diría que todavía nos falta un poco por ahí, porque es verdad que hay colectivos, hay grupos comunitarios que están trabajando, estoy pensando en FECISO, que ahí está detrás José Luis Sepúlveda con la Carola Dirasola, que llevan 10 años trabajando a nivel poblacional en Chile, que tienen... pero, por ejemplo, no sé si ustedes vieron alguno La cordillera de los sueños de Patricio Guzmán. Ahí aparece un fotógrafo, un personaje que es un fotógrafo de los 80, un director de foto impresionante, nuestra memoria, pero tú ves, incluso uno se nota en la misma entrevista, todas las cintas las tiene él, de alguna manera. Y yo te aseguro que no me extrañaría que tiene un material increíble, y pese a que él es increíble, no me extrañaría que si uno empezara a ver esos materiales que son cintas grabadas hace 20 años, nos encontremos con mucho material que esté malo ya. ¿Cachai? Todo se puede restaurar, digamos, pero sea mucho más difícil. Entonces yo creo que también hay un tema ahí que quizás nosotros como creadores tenemos que tomar más conciencia, y no solo es la institucionalidad, que en este caso, por nombrarla con la Cineteca, está preocupada, sino que también nosotros, y yo ahí creo que creo que puede ser ahí un tema, ¿verdad?, para pensar. Pero ahora la verdad que yo sé de instancias, pero no es nada tan metodologizado. De hecho, hoy día más la urgencia, más que la memoria con el estallido social, es registrar y compartir, viralizar, por así decirlo. Pero ¿dónde queda esa memoria? ¿Quién la está guardando? ¿Si está bien conservada? Yo creo que todavía no... Estamos demasiado encima, ¿no? Así como en la urgencia. Sí. Yo quiero complementar un poco respecto a eso, que, la Cineteca Nacional es relativamente joven, entre comillas, es una institución del año 2006. Y nosotros estamos haciendo una campaña tremenda de llamar a los cineastas a que depositen sus películas, porque además hay un problema de el fin de los laboratorios, que se han cerrado muchos, y además que Chile es un país que tiene muchos materiales en el extranjero, porque no había tampoco mucho laboratorio acá, entonces incluso Argentina se mandaban a revelar allá, y hay una gran tarea de repatriación que no termina, o sea, es infinita. Ahora estamos tratando de rescatar unas cosas que estaban en Suecia, y estamos hablando de materiales que fueron filmados antes, durante y después del golpe de Estado. Entonces recién estamos recuperando la memoria del golpe de Estado. Yo me imagino que el estallido social va a demorar al menos unos 10 años en que justamente los realizadores le tomen el peso a lo que significa el registro memoria. Creo que están un poco en lo que dice Paola, en el compartir, en hacer esto, digamos, algo colectivo, pero todavía no hemos llegado al proceso de valorar el patrimonio audiovisual, que es algo que tarda, que demora, y que es infinito, porque como les decía, nosotros cuando hicimos una investigación afuera, en 10 países, había más de 4.000 títulos, no necesariamente obra, pues muchos registros que estaban diseminados por el mundo. Entonces, hay ahí una tarea pendiente que hemos ido tratando de ir avanzando lentamente, porque además es caro, hay que traerlo de afuera, no es barato, digamos. Entonces, cada repatriación que nosotros hacemos nos cuesta un montón de plata, que normalmente tratamos de hacer
o con el apoyo de la Cancillería, que no siempre está, o con fondos concursables para poder traer obras de realizadores que son realmente importantes, que vuelvan a Chile, que estén en Chile. Y eso es un camino muy largo. Pero hemos trabajado también mucho en conjunto con los realizadores, o sea, claramente hoy día hay mucho más conciencia de lo que había hace 10 años atrás, del valor de la conservación y del valor del archivo. Sí. Bueno, a ver, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Juliano tiene una pregunta, ¿no? Sí. A ver, sí. En Brasil hoy hay una extensa producción de los pueblos amerindios en cine por ellos mismos. ¿En Chile esto está ocurriendo? Yo, parte tú, Mónica, y después agrego yo. No, sí. Mira, evidentemente que la tradición en Brasil es mucho más fuerte que acá, digamos, pero también ellos se han organizado, también ahí hay un pueblo interesante desde un festival, desde Ficualmapu, ¿no? Ahí encabezado por la Janet Payán, que ha hecho un trabajo súper interesante, además interconectado con otros países de América Latina, donde hacen... sobre todo hacen circular sus obras, ¿no? Permiten también el desarrollo de un cine y video indígena. Ellos enfatizan mucho esa propuesta, ¿no? Esa propuesta estética, un cine hecho por indígenas, ¿no? Cine y video indígena hecho por indígenas. Y hay un grupo bastante interesante que tiene sus propias redes de distribución. No siempre son muy asequibles, ¿ah? ¿Eh? Cuesta que entren en los circuitos más tradicionales, más bien están orientados a circuitos de muestras especiales, de festivales de cine indígena a nivel latinoamericano, y en general son bien celosos con sus materiales. No les gusta mucho que circule en cualquier espacio, son bien exigentes, ¿ah? Pero sí, existen, como te digo, están muy articulados en torno a este festival que se llama Ficualmapu. Es lo que yo conozco, no sé si tú puedes agregar algo, Paola. No, sí, confirmo lo que tú dices, solo que claro, igual pese que hay, es poco igual, de alguna manera, ¿no? Son, bueno, es que partía en Chile la diversidad indígena es amplia, pero a la vez... es poca. Tú hablas de indígenas en Chile y generalmente se repite a mapuche o incluso los pascuenses, y eso también tiene que ver con la valoración lamentable de no reconocimiento finalmente, ¿no? Y eso también hace que las propias comunidades tampoco se reconozcan. Y sí, hay instancias, y Janet Payán, a quien ya citó Mónica, ha sido clave en eso, digamos, ¿no? También hay pero piensen que igual esto es relativamente nuevo, o sea, recién hoy día tenemos a una Janet Payán, tenemos una Claudia Huanquimilla en ficción también, que es joven, hay un realizador que es Leo Pacarati, que es pancuense, que hizo un documental que le estrenamos hace 5 o 6 años atrás aproximadamente, no me acuerdo, y es el primer documental u obra como más cinematográfica hecho por un propio pascuense, y estamos hablándolo recién hace 4 años atrás, digamos, ¿no? Entonces en ese sentido hay mucho, 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 mucho todavía que hacer, digamos, se está haciendo pero todavía es poco. Bueno, aquí Ana Laura quiere hacerle una pregunta a Paola y otra a Mónica. Sí, hola. A Paola quería preguntarle, por haber visto algunas de sus películas y haber leído sobre su filmografía, creo que salvo algunos cortos que son de ficción, casi toda tu filmografía es en clave documental. Te quería preguntar si hay algún motivo o algunos motivos por los cuales preferís esa perspectiva para realizar tus películas. Y a Mónica quería preguntarte, bueno, vos mencionaste que están rescatando actualidades de Magallanes, que seguramente en alguno de los próximos congresos que organizas vas a explayarte sobre eso, pero te quería preguntar si estas actualidades aportan alguna visión de lo regional más allá de cuestiones generales que uno pueda conocer.
¿Por qué documentar? Se fue dando, la verdad. Yo partí como también por los estereotipos, de alguna manera, estudiando cine, hice cortos de ficción, un primer largo ficción. Y me, bueno, tuve el privilegio, la verdad, muy chica, muy joven, de llegar a un momento que se dio la posibilidad. Yo estuve varios años trabajando y dirigiendo un tiempo el Show de los Libros, que era un programa emblemático que hacía Antonio Skármeta en Chile, y que básicamente dentro de ese programa hacíamos mucha ficción, mucho como pequeños cortitos, ¿no?, de literatura. Eran épocas en que uno trabajaba con los top de los top, porque como no había cine en Chile, todavía estábamos partiendo, tú hablabas con superactores y trabajabas y muy bien. Y lo que me empezó a pasar a mí, pero esto es muy personal, yo sentí que como realizadora me empecé como a mecanizar con la ficción. De alguna manera como que empecé a darme cuenta que ya estaba demasiado consciente de los trucos y dejó de ser tan desafiante para mí. Y me pasó que llegué al documental Maya Creció Escuela un poco por azar, que también se me abrieron los prejuicios. Realmente cuando, en general, hay que reconocerlo, en el mundo cinematográfico en general, como que el documental se ve un poquito menor, ¿no? Es como se le asocia mucho al reportaje televisivo, dentro incluso de tu propia comunidad cinematográfica, ¿cachai? No estoy hablando como en general. Y ahí me di cuenta que el documental, en la primera experiencia que hice, que fue una codirección con una amiga, que nada, que la riqueza de formato que tenía era impresionante, hasta el día de hoy, entre más, allá ya empezó una obsesión por el documental. Y en resumidas cuentas, me pasa a mí, y en mío, a mí me es más desafiante artísticamente hacer un documental que una ficción, de alguna manera, ¿no? Entendiendo toda esa posibilidad de la forma que te da hoy día, que es infinita, por lo tanto todo lo que podías practicar, y personalmente y humanamente también me interesan las relaciones, de alguna manera, los viajes que implican una película, ¿no? Es cierto que hay un viaje en una película ficción con tu equipo, etcétera, obvio, o con esa comunidad que filmaste, pero aquí son procesos más largos, con personas, con comunidades, como lo que algunos decimos, ¿no? Es como esa oportunidad de vivir varias vidas a la vez, de alguna manera, es como un regalo, ¿no? Que es más evidente en el documental, y nada, pues, estoy, no sé, me agarró por todos lados y me enamora, y encuentro ahí todo lo que me gusta explorar, así que ahí veremos. No niego que vuelva a ser ficción en el sentido más tradicional, porque yo creo que los documentales de otra manera también son ficciones en el sentido que son imaginarios también, pero de momento, nada, a puro documental. Te contesto un poco, Ana. Las actualidades magallánicas en realidad son una maravilla, porque son de los pocos conjuntos de noticieros que tenemos de la primera época, ¿no? Son entre los años 20 y 30, y efectivamente sí dan una perspectiva regional y con distintas luces, ¿no? Aparece mucho la productividad, la ritualidad del poder, el paisaje, las actividades económicas, etcétera, ¿no? O sea, es un retrato de la región de Magallanes de los años 20 y 30. Ahí tenemos una ventaja. Ahora, él es un poco, siempre digo yo, inasible, porque pasa siempre mitad Punta Arenas, mitad en Santiago. Estamos trabajando, se va a aportar desde lo técnico, un nieto de Antonio Radonich, que es Ronnie Radonich, no sé si lo conoces, Paola, que él tiene el gran desafío de remontar esas actualidades, porque están todas, aparecieron unos rollos todos mezclados, parece que en algún momento hicieron una edición, entonces, pero no es la original, y entonces lo que estamos tratando de hacer es volver al original. Y en eso contamos con la maravilla de que está el nieto vivo, ¿no? El nieto de uno de ellos. Por lo tanto, siempre cuando se trabajan las restauraciones, es casi una bendición poder contar con alguien de la zona, ¿no? Que en este caso es Rodanich, y que además son los materiales de su abuelo. Entonces hay una doble... un doble aporte con que no siempre contamos cuando nos enfrentamos a materiales así tan difíciles, ¿no? Porque incluso hay unas pequeñas ficciones, el boleto de lotería y Mi Noche Alegre o Los Parafinas, que es muy divertida, que aparece o que son dos pequeñitas ficciones de las cuales se debe
conservar en una, no sé, un minuto, pero realmente son valiosísimas esas pequeñas ficciones, pero están mezcladas entre medio del material documental. Entonces hay que hacer prácticamente un remontaje de todo eso. Por eso creo que nos vamos a demorar. Es un proyecto a largo, mediano, largo plazo, pero cuando estén listas, seguro que les va a encantar eso. Bueno, Jimena Trombeta dice, quisiera preguntar por un lado si las producciones se vuelcan por completo a los documentales o si se habilita la ficción en el movimiento en general, y por el otro, si con la facilidad a la tecnología también se indaga sobre nuevos formatos. La pregunta, ¿el movimiento en general se refiere al movimiento social o...? Jimé, si estás por ahí... Sí, me refiero, digamos, al movimiento social y cinematográfico que se está dando, digamos, en general, a eso me refiero. Sí, no, yo creo que las producciones, en términos generales, yo creo que lo que quizás ahora estamos hablando más de lo documental, porque, en este caso por mí, de alguna manera, pero cuando estamos hablando de este movimiento creativo, de todo, creo que también sumamos a la ficción. Hay una búsqueda muy fuerte con la ficción también, muy poderosa. Y ya si uno lo ligara al movimiento específico, social, claro, son procesos más largos, la verdad. O sea, generalmente las buenas películas salen años, décadas después. Ahora uno está demasiado encima. Quizás se puede visibilizar más contenido documental porque el documental también se asocia un poco a registro, ¿no? Como, esa como ahí es posible. Yo de momento, está en términos más de movimiento social, seguramente alguien debe estar escribiendo alguna ficción o algo, pero es algo que va a pasar en el tiempo. De hecho, el otro día, que yo no sé si es políticamente correcto no decirlo, el otro día también comulgaba con algo que le escuché al director de FIC Valdivia, Raúl Camargo, ¿no? Que preguntaban por qué no hay obra en el festival ahora que fue hace poco, como más del movimiento, ¿no? Y un poco él decía lo mismo, como hoy día hay mucho registro, pero no un registro no pasa a ser necesariamente una obra artística. Eso requiere mucho más maduración, tiempo, y eso va a requerir mucho tiempo en el fondo, no hoy día se están como gestando, ¿no? Y con tu pregunta de la tecnología, sí, esa es una cosa que está todo el rato, todo el tiempo. En su momento fueron las cámaras, hoy día el celular, el internet, en Chile particularmente, que todavía es nuevo, pero ya están saliendo algunos, cuando digo polos me refiero como ya grupos de personas que ya no algo aislado, sino que más sistematizado, que están trabajando con experiencias virtuales, de realidad virtual, de alguna manera de proyectos interactivos. Hay todo hoy día reflexiones de mucha gente respecto al relato, ¿no? Y cuando digo relato me refiero a la duración, a las estrategias narrativas, la forma de ver hoy día cambió, digamos, hace mucho rato, ya no es como yo cuando crecí, que tú te sentabas y una tele, ¿cachai o no? Ahora estoy todo el rato con multipantalla, hay unos promedios terribles que a veces uno escucha de cuánto la gente ve concentrado algo, todo eso está, y hoy día también, no sé, hoy día hacer una película con un celular no es problema tampoco, hay un montón de películas hechas con celulares, porque por lo menos en el cine o en el documental específicamente, más que la tecnología, es lo que interesa es tu mirada, lo que miras. La tecnología es un medio para, ¿no? Y a medida que surge nueva tecnología, obviamente tú estudias ese medio porque también te amplifica cosas, obviamente, ¿no? Pero está. Bueno, hay que ver que todo esto lo que estamos hablando, todo esto está congelado igual entre la pandemia, la crisis social, los presupuestos, entonces hay que ver ahí cómo se va generando todo esto que estamos contando, que es como la sala. Hoy día no está funcionando, ¿no? De hecho hay todo un problema ahora a ver cómo pueden resistir y no se vayan a la quiebra algunas, digamos, ¿no? Entonces todo está cambiando, pero sí, está ahí todo el rato, ahí se están moviendo cosas. Gracias. Bueno, vamos a ir haciendo las últimas preguntas. Aquí Javier Cosaltar dice, yo quería preguntarle a Paola cómo es la circulación de sus películas tanto en Chile como en el exterior. Ay, yo creo que en general no, me siento una afortunada de alguna manera. Siempre es difícil circular las películas y de alguna manera logra un espacio. Yo en general, bueno, yo también produzco mucho, aparte de mis horas como directora, también produzco mucho.
Y en ese sentido produzco desde óperas primas, pero también películas que han tenido resonancia, no sé, pues hicimos juntas con Marcia Cambuti Allende, por ejemplo, Allende, mi abuela Allende, que terminó en Cannes, entonces también toda esa producción me ha abierto mucho conocimiento, muchas redes, y en general, claro, las películas se mueven por los festivales, obviamente en Chile tenemos lo que llamamos distribución comercial, es decir, las películas han tenido la posibilidad de acceder a todas estas salas alternativas a nivel territorial. Hoy día eso se está reemplazando por lanzamiento a nivel de plataformas digitales, que no solo a nivel chileno, sino que también latinoamericano. Y algunas obras, dependiendo de las obras, también he tenido la fortuna de, no sé, pues de, ya sea como productora, como directora, algunas se han vendido a la televisión o han tenido fondos internacionales, lo que también les garantiza. Y también yo también he aprendido mucho que existe público para todo. O sea, yo no le tengo miedo a una película, si uno dice, rara, por así decirlo. Creo que siempre es más difícil, ok, pero siempre encontré ahí espacio. Entonces también en ese aprendizaje, cuando hago una película, trato también de identificar dónde está lo que uno llama el nicho, ¿no? No sé, por ejemplo, nosotros hicimos una película sobre Alfredo Yar, que es uno de los grandes artistas visuales chilenos, que a nivel mundial es como un papa del arte, pero si tú habláis de la ciudadanía común, no tiene idea quién es, ¿cachai? ¿No? Entonces, independiente de tratar de ampliar esos públicos, no sé, por ejemplo, hicimos un ejemplo, ¿no? Una distribución muy focalizada en museos, galerías, en ubicar a esa gente que le interesa la obra, ¿no? Y resulta, y empieza a expandir, y también últimamente hemos hecho mucho trabajo en universidades y colegios, ¿no? Tratando de tener una distribución también a nivel más, como en otras capas que uno no hace, antes no solía pensar. Así que dentro de todo, hay mucho por hacer, pero se ven las películas de alguna manera, encuentran sus espacios ahí para una landa a la vuelta y todo el rato de cómo moverlas. ¿Tienes cerrado el mic, Victoria, por si acá? Ahí está. Acá Constanza Grela dice, ¿podrían compartir el link de la plataforma que mencionó Paola, donde circulan los estrenos y películas? Sí, creo que era Miradoc lo que mencionamos, la plataforma es miradoc.cl, pero eso es como un... Tú no exactamente ves las películas ahí mismo, es más bien la información de dónde puedes ver las películas. Es como que tú entras hoy día y te va a decir que, no sé, el viaje espacial la puedes ver en Google Play, en iTunes, y te lleva directamente a esos lugares, ¿no? Y hay otro lugar, claro, lo único malo que es, lamentablemente está geobloqueado, pero si alguna vez en el futuro viajan a Chile, hay una plataforma en Chile que se llama Onda Media, que depende del Ministerio de las Culturas y el Arte del Patrimonio, que también se ha transformado en un gran ondamedia.cl, que se ha transformado en un gran circuito de distribución de la obra chilena, y que ahora explotó en la pandemia. Antes muy poca gente la conocía, pero se disparó en un 500%, y ahí uno puede encontrar un abanico muy grande de obras, cortometrajes, ficciones chilenas, y lo interesante de ese modelo es que el usuario chileno, la audiencia chilena no paga nada, es gratis, pero el productor que tiene la obra ahí sí recibe un recurso económico según la cantidad de visualizaciones de la obra. Entonces, de alguna manera funciona como un buen modelo de negocios para los creadores, y también funciona mucho para generar audiencias porque es de acceso gratuito. Bueno, yo en lo personal les quiero agradecer a las dos por este encuentro, muchas gracias por sus contribuciones, por la participación, y damos por finalizado el encuentro del día de hoy. Esto ha sido el ciclo Diálogos entre Directores e Investigadores, los Cines Regionales de Argentina y América Latina, que fue organizado por el Centro de Investigación y Nuevos Estudios sobre Cine, y la Red de Investigadores sobre Cine Latinoamericano. Súper. Y muchas gracias a ustedes a compartir. Muchas gracias a ustedes también por invitarnos y por darnos esta posibilidad, ¿no?, de tránsito. Creo que nos hace tanta falta de poder dialogar entre América Latina. Quizás estos espacios más académicos pueden ser circuitos más pequeños, pero son un aporte y son un granito de arena
a todo el trabajo que hacemos. Por lo tanto, me encanta esta asociación que ustedes han encontrado entre los realizadores y los investigadores, porque se genera un círculo virtuoso. Así que muchas gracias. Por favor, el placer ha sido nuestro. Muchas gracias y bueno, a seguir filmando y que sigan y vivan los cines regionales. Sí, aquí en Argentina, en toda Latinoamérica, bueno, en todo el mundo. En todo el mundo. La diversidad de voces. Bueno, muchas gracias a todos también los que se conectaron y participaron. Ahí nos mandan aplausos. Un beso grande.